Y nada, chicos, vamos de nuevo a la cueva celeste a por verde, a luchar contra ella. Podría sacar alguno de los Pokémon para que lo veamos. De hecho, puedo sacar a Raidon y vamos montados en él. Que va algo más rápido, no demasiado, porque es muy tocho, mirar. Pero oye, mola. A ver si me acuerdo del camino que hicimos cuando luchamos contra Mito. Seguro que me dejó mil objetos. Pero tampoco iría a haber nada así súper, súper tocho. Cabrón, monta a un lado, tío. Frasco de colonia máxima. Bueno, cabrón, a un lado. Es que es brutal, mirar. Dini va en un hombro y nosotros vamos ahí en la cabezota del Raidon. ¿Bajé por aquí? Puede ser. Creo que sí. Hice todo este camino. Así bien largo el camino. Vamos para acá ahora. Pocos Pokémon salvajes me están saliendo. Buah. Si antes hablo, toma. Un Golbat en la cara. Lo que no quieres que te salga es muy petardo. Pues, para ti. La Sonor Ball lo primero, loco. ¿Cómo os quedáis? Vamos hacia abajo. Sí, otro Golbat, tío. Qué pesado eres. Qué pesado eres. ¿Cuántas Sonor Ball tengo? 17. Uf. No sé para qué las quiero realmente. Teniendo 170 Ultra Ball. Otro Golbat. ¿Por qué salen todos encima mía? Todos. No salen 2 metros, 1 metro más arriba, no. Encima, para entrar y luchar directos. Vale, hay que ir por aquí. No entra el puto Raidon. Un Zubat ahora, joder. Lo que les mola a los murciélaguitos la cueva. Me imagino que está donde está Mewtwo, ¿no? ¿Qué ha salido ahí? ¿Un Magikarp? Ve. Mirarla, mirarla, aquí está. Pues venga, vamos a luchar contra ella. ¿Quién lleva primero? Es que no sé qué Pokémon tendrá. Vamos con Dinio, que es un terreno. Es un todoterreno. Qué simpática, verde. ¡No! ¡Oh! Me ha golpeado con la Pokéball, me la tiró, me quería capturar. ¡Ay! ¡Qué he metido la pata! Eres un chico. Es que está tan oscuro que te había confundido con un Pokémon. En fin, ya que estamos, me presento. Me llamo Verde, encantada. Por cierto, una preguntita. ¿Tú has venido aquí a pasear o porque estás buscando algo? No sé, algo poco común, singular. Sí, eso, a Mewtwo. Vaya, así que ya lo conocías. ¿Qué? ¿Que lo has capturado? Menudo chasco, yo que quería atraparlo antes que nadie. Gaucha se ha enfadado, ha dicho, oye, tú. Te vas a enterar. Te vamos a reventar por capturar a Mewtwo. Verde te desafía. Saca Clefable. Clefable. Bueno, Clefable, creo que tiene nivel 66. Va a ser un combate intenso. Yo el tío parálisis. No tengo nada de veneno, ¿no? Para haberle hecho hada. ¿Reflejo? Sí, sí. Refleja lo que quieras. Aumenta su resistencia a ataques físicos. Eso es un poco putada. Si quieres ir con Yoltio Parálisis, que creo que es especial. Los demás creo que son todos físicos. No está mal. Fuerza lunar. Nos va a dar con el poder de Sailor Moon. Bueno, me ha quitado bastante, ¿eh? Ataque especial de Dino ha disminuido. Joder. Primero se protege contra ataques físicos. Y luego te baja tu ataque especial. Si no sé qué pretende. No se puede mover. ¿Qué le puedo probar? ¿Puedo probar un doble filo? A lo mejor le reviento, ¿eh? Con la vida que le queda, a lo mejor le destrozo. Vamos ahí. Un crítico, además. Adiós, Clefable. Dino se ha hecho daño también. Kangaskhan. ¿Quieres cambiar Pokémon? Sí, cambiemos Pokémon. Vamos con Lalo. Debe ser muy fácil, ¿no? Para Lalo, este Kangaskhan. Sobre todo si no fallo las patadas. Si meto la primera patada, está done. Nivel 66 también se Kangaskhamos con patada salto alta. Genial. ¡Wow, wow, wow! ¡Que aguanta, loco!
Puño mareo. What? Menuda torta me ha dado. Vamos con una patada de salto ahora. Bien. Y a lo mejor no le mato, ¿eh? Por rata. Pero sí, no hemos vencido. Experiencia para Lalo. Ninetales al 70 será el de Alola. Ninetales, es que me de Pokémon. Voy a sacar el Aerodactyl. Aunque a lo mejor es el de Alola. No creo que tenga un Ninetales de Alola, ¿no? Tendré un Ninetales normal y corriente. Sacamos el Aerodactyl de alguna avalancha. Voy a sacar a Raidon también. Voy a hacer terremoto o la propia avalancha, pero bueno. Como nunca saco el Aerodactyl, me saco menos. Que no sea. Bien, iba a decir que no sea Ninetales de Alola, por favor. Que eso sí que hubiera sido malo. Este también tiene terremoto, bro. Como somos de roca, mejor avalancha. Adiós, Ninetales. ¿Qué pasa con los Ninetales? ¿Cómo molan? Siguiente Pokémon. Victreebel. ¿Quieres cambiar Pokémon? Sí. Está hablando de Ninetales. Aquí viene el nuestro. Voy a haber dejado a nuestro Aerodáctil y hacerle un vuelo. Al Victreebel. Un terremoto también. Pero mejor sacar fuego contra planta, no jugármela. No tiene malos Pokémon, ¿no? Verde. No es tan malo, es con lanzallamas. Vale, hasta luego. Hasta luego, Victreebel. Experiencia por ahí. Subimos al nivel 69 con Ninetales. Experiencia también. Y viene un Gengar. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Cambiemos, cambiemos. Puedo sacar a Raidon con terremoto. Dinio con Umbreozona. Vamos con el terremoto de Raidon. Espero matarle, ¿no? De uno. Aunque los Gengar. Uf, sí, cierto. La otra vez que se ha enfrentado a un Gengar ha salido escaldado. Terremoto. Fuego Fatuo, lo esquivamos, menos mal. A ver si terremoto. Bueno, ya que tiene otras animaciones, ¿no? Para algunos ataques, porque hace terremoto así con la cabeza. Podría usar los brazos contra el suelo o algo, algo por el estilo. No es pedir mucho, la verdad. Dinio sube a 69. Qué bien. Va a sacar un Blastoise, ojo. ¿Por qué tienes un Blastoise, loca? Que me destroza. Voy a sacar a Dinio y yo el tío parálisis y. Y a ver qué podemos hacer a partir de ahí. Es que, joder, me están destruyendo los Pokémon de agua. Uf. Es horrible. No tiene nada eléctrico. Que no tenga mega piedra, ¿eh? Que me lo veo venir. El tío parálisis. Míralo. Ahí estamos. Piedra activadora. Claro que sí, coño. Mega Blastoise. Yo, como no llevo ninguno de los starters estos, pues no tenemos megas. ¿Cómo aguanta, tío? Ah, eso es, digo, paralizaré al menos. Tiene tres cañones, madre mía. Está más armado que Estados Unidos. Se hidrobomba. Creo que va a acabar conmigo, sí. Bueno. Bye. Pobre. Pobrecito. Vamos con Ninetales. Los demás van una. Un carajo. Contra este Blastoise. Brillo mágico. Es que Rey Hielo no le va a quitar nada. Brillo mágico le ha quitado algo. Estabilizado, no se puede mover. Que no se ha restaurado a todos, ¿eh? Eso es clave. Que estoy viendo que los tiene ya ahí preparados en la bolsa esa que me lleva. En la bandolera y nos la va a liar. Foco resplandor. De verdad tienes una. Ostras, uno de vida. Aguanta para no darnos pena. Iba a decir, ¿verdad? Tienes un ataque a cero. Cabronazo. Brillo mágico. Y terminamos con ella. Menos mal. Uf, y nos queda todavía hacer la revancha de azul. Y la de rojo. La de rojo no la haremos hoy. La de azul sí. Vamos a ir ahora. Pero tiene más niveles que verde. ¿Pero esto qué es? Perfecto, chicos. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si lo has logrado, es que lo mereces. Hala, toma esto. Mewtwoita X y Mewtwoita Y. Y. Para hacer nuestro Mewtwo. Mega evolucionar.
Tengo una idea genial. Si te atrapo a ti, de rebote tendré a Mewtwo. Otra Pokéball me vas a tirar la cara, tía. Te lanzo una Pokéball. Ya basta. Ya basta, verde. Otra. Van tres. Si con antes cuatro. Pero chica. Que es de mala educación. Ya basta, verde. Os atraparé a los dos. ¿Va a dejarlo lleno de objetos? Míralo. Una Pokéball. Podría tener. Podrían ser Ultra Balls, no me jodas. O podrían tener algún objeto. Si lo flipo. Con esta tipa. Ha dejado las 5 Pokéball que nos ha tirado en el suelo. Y ninguna tiene nada guay. Qué cutre eres, verde. Al menos Ultra Balls, chica. Con esto querías atrapar a. A Mewtwo, vamos a guardarlo. Y vamos a usar una cuerda, vida. ¿Dónde están? Que nos la dieron por ahí. Para algo nos las dieron, ¿no?